Google lanza 3 funciones de seguridad para proteger dispositivos Android que hayan sido robados. Este es el Flash Diario. Google ha comenzado a desplegar una importante actualización de seguridad para dispositivos Android que incluye 3 nuevas funciones diseñadas para proteger los datos en caso de robo. Las funciones, llamadas Theft Detection Lock, Offline Device Lock y Remote Lock, utilizan inteligencia artificial para bloquear automáticamente el dispositivo si es robado. Además, permiten bloquear el teléfono móvil incluso cuando no está conectado a Internet o si el ladrón intenta evitar el proceso remoto. Usuarios de modelos como el Xiaomi 14T Pro ya han empezado a recibir estas características, mientras que otros dispositivos están en espera. ¿Cómo funcionará esta nueva capa de seguridad para millones de usuarios? Soy Félix Riaño y este es el Flash Diario del Siglo XXI Es Hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. 3 barreras que blindan tu Android ante posibles robos. Google ha comenzado a implementar nuevas herramientas de seguridad que refuerzan la protección de los datos en dispositivos Android. Los usuarios del Xiaomi 14T Pro ya han sido los primeros en recibir las funciones como el Theft Detection Lock, que activa un bloqueo automático si detecta movimientos sospechosos típicos de un robo. Otra de las características, el Offline Device Lock, bloquea el teléfono si permanece desconectado de Internet por mucho tiempo. Además, el Remote Lock permite a los usuarios bloquear su teléfono usando solo el número del teléfono, una función que resulta útil cuando no es posible acceder a la cuenta de Google. Los dispositivos móviles son objetos frecuentes de robos, por su valor físico, pero también por la información sensible que contienen. Los usuarios de Android en particular han enfrentado desafíos para mantener sus datos seguros frente a los ladrones que logran acceder a la información privada, incluso sin conexión a Internet. Además, los métodos tradicionales de bloqueo remoto, como la función Find My Device, no siempre son rápidos o accesibles en momentos críticos. Para agravar el problema, los criminales cada vez utilizan técnicas más sofisticadas como desactivar el teléfono o aislarlo de la red, y eso deja a los usuarios sin alternativas para proteger su información. La llegada de estas funciones de seguridad podría ofrecer a los usuarios de Android una protección más sólida frente a robos. En otros ecosistemas, como el de Apple, hay herramientas similares que han sido bien recibidas, contribuyendo a una mejor sensación de seguridad entre los usuarios. Ahora, Google parece ir en la misma dirección con la implementación gradual de estas 3 nuevas funciones. Los primeros en beneficiarse han sido los usuarios de algunos dispositivos recientes, pero se espera que la actualización se extienda a más modelos en los próximos meses. Con la creciente amenaza de robos y de accesos no autorizados, estas herramientas pueden reducir enormemente el riesgo de que los datos caigan en manos equivocadas. Las nuevas funciones van a estar disponibles para dispositivos con Android 10 en adelante, con la excepción de Remote Lock, que funciona desde Android 5. Aunque el despliegue global es gradual, se ha visto que las pruebas beta comenzaron en Brasil en agosto pasado. La inteligencia artificial que impulsa el Theft Detection Lock utiliza patrones de movimiento para detectar robos en tiempo real, una tecnología que podría marcar una diferencia clave en la protección de los usuarios. Este ha sido el Flash Diario de hoy. Google ha lanzado 3 nuevas funciones de seguridad para Android, diseñadas para dificultar el acceso no autorizado a los dispositivos robados. Aunque su disponibilidad aún es limitada, estas herramientas podrían cambiar el panorama de la seguridad de los teléfonos para millones de usuarios. ¿Crees que estas funciones son suficientes para frenar los robos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos en Spotify y en YouTube. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI Es Hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.